En julio de 2003 salió de la Volkswagen en Puebla el último Vocho. Durante 64 años se produjeron más de 21 millones de unidades. El auto fue trasladado a Alemania a tomar su lugar en el Museo de la Compañía. Paulatinamente, su sitio en la calle se ha ido ocupando con otros vehículos, aunque hay marcas que no se comercializan en México, como Citroën. La historia de esta empresa está ligada a la de su fundador, Andrés Citroën, quien la estableció en 1919 en Francia. Hijo de padre holandés y madre polaca, André nació en París. Durante un viaje a la tierra materna descubrió un sistema de engranajes en forma de chevrón, símbolo usado en heráldica que tiene forma de compás. Su significado es el de protección de quienes hacen grandes obras por la fe. Y compró la patente, imaginando su potencial al traspasarlo al acero. Antes de la Primera Guerra Mundial, creó la sociedad de engranajes Citroën Hinsing y viajó a Estados Unidos, donde conoció la producción en serie de la Ford. Por la guerra, propuso al gobierno francés fabricar armas. La empresa que fundó para ello produjo más de 24 millones de granadas. Al concluir el conflicto, dicha empresa fue adaptada para construir vehículos. Las ideas de Citroën revolucionaron la industria automotriz. Introdujo carrocería de acero. Vendió miniaturas de sus autos. Creó una red comercial para ventas. Un anuncio luminoso de la empresa fue colocado en la Torre Eiffel. En 1928, sus fábricas producían 1.000 autos diarios. Para publicidad, contrató la última página de todos los periódicos franceses, 15 millones de ejemplares. La crisis del 29 afectó a la empresa y aunque en 1934 lanzó un revolucionario invento, la tracción delantera, problemas financieros provocaron que los hermanos Michelin participaran en las fábricas fundadas por André, quien murió en 1935. El espíritu innovador de André lo llevó a financiar algunas expediciones, como la travesía del Sahara, el crucero negro y el crucero amarillo. Además de demostrar la robustez de la marca, se realizaron experimentos científicos y se registraron los hechos en películas. Por ejemplo, la expedición de 1931-32 llamada Crucero Amarillo fue para unir Beirut con Pekín. El desafío era formidable. 30.000 kilómetros atravesando el Turquestán ruso, Afganistán, el desierto de Gobi y el río Amarillo. Conflictos en Afganistán y la URSS provocaron cambios en la ruta, que dificultosamente atravesó las alturas de Cachemira. Se formaron dos expediciones, una salió de Beirut y la otra de Tianjin, China. Se encontrarían en Aksu, cerca de la frontera de China con Kirguistán. El grupo que partió del Líbano atravesó el Himalaya. Por el frío de 30 grados bajo cero, los motores se dejaban encendidos de noche para evitar que se congelara. Los suministros se trasladaron en 600 camellos. Fueron 50 toneladas de productos. Después de encontrarse en Aksu, la expedición enfiló hacia Pekín y llegó en febrero de 1932. El espíritu aventurero y emprendedor de André se manifestó en el respaldo a las expediciones de los años 20 y 30, llenas de resistencia, sufrimiento y capacidad humana ante tareas formidables.